Hola, ¿cómo están? Yo soy Zulma Ivette y el día de hoy los traigo a un tianguis acá en Tijuana, Baja California. Y yo lo conozco como el del Florido, pero pues ahí me lo dejan en los comentarios y pues vamos a empezar. En este puesto sí encontré algunas cosas, ¿verdad? Pero vamos a buscar algo que desayunar. Tenemos mucha hambre. Dejar al carro algunas cosas para seguir buscando más cháchara y pues no daban bolsa, así que la traíamos en mochila. Miren, ahí va César con la mochila. Aquí hemos estado echando toda la cháchara porque en algunos lados ya no dan bolsa. Y vean, nosotras venimos de este lado del Florido, ahora vamos hacia allá. Taxi libre, dice. Es que en México es taxi y aquí se llama taxi libre. Vean, se ve lejos allá. Las compramos, estaban en 150 cada una y ya nada más una lavadita ya están. Es cuando las vamos a llevar para Nayarit, ¿no? Para la playita. Siempre que venía este tianguis, aquí es donde me compraba mis diablitos, vamos a ver qué tal. Pareció el diablito. Muy rico, muy original. Mm. Él pidió de mango, nieve de mango, y yo con nieve de limón. Ya se me cayó la naranja. Me trae recuerdos porque ahí siempre compraba desde niña. Desde niña se ponía ese puesto ahí. Y pues del otro lado ya se están quitando los puestos. Yo creo que ya vamos a acabar por el día de hoy. Porque ya es tardecillo, son como las 11. Aquí empiezan desde las 7, ya tienes que venir al tianguis, ya están puestos.
aquí a las 11:12 ya se están quitando. Vean, déjenles enseño del otro lado. Miren, ahí ya se quitaron casi todos los puestos. Para allá ya no vamos a ir, vean. Ya se están quitando. Aquí ya es tarde. En México ya están nocturnos, ¿no? En Ciudad de México, pero aquí no. Aquí tienes que venir temprano, si no a las 11:12 ya no encuentras puestos. Todo esto estaba lleno siempre. Pero bueno, sí encontramos buenas cosas. Y pues aquí voy a dejar el video de hoy, porque como vieron ya muchos ya recogieron. Ya vamos con nuestro diablito. Y pues voy a llegar a lavar la ropa y todo, y después les enseño cómo se ve puesta. Bye. Ya pasaron algunas semanas de ese video, me encuentro en la Ciudad de México y ahorita les voy a enseñar mis compras. Pero les quiero decir que en los vlogs siempre aparece primero este tipo de videos, ahí pueden ver el resumen. Y quizás si ustedes vieron todos los vlogs, pues van a decir esas algunas tomas ya las vieron. Pero en este video me gusta hacerlo más específico, hablarles dónde está el tianguis, horarios y todo eso. Y pues este, como vieron, se encuentra en la ciudad de Tijuana, Baja California, la ciudad donde nací. Yo voy a estos tianguis desde que era niña, mis papás me llevaban, entonces los conozco muy bien, me encantan. Y este de Florido en específico es muy grande, se unen bastantes tianguis, se ponen los miércoles y los domingos. Y como les dije en el video, aquí en Tijuana se ponen temprano los tianguis, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y como vieron, ya eran las 11 de la mañana y muchos ya se estaban quitando, entonces les recomiendo ir temprano. Ahora sí, vamos a enseñar mis compras. La mayoría de lo que les voy a enseñar el día de hoy estaba entre 10, 15 y 20 pesos. No compré de menor cantidad porque sentí que no era de buena calidad, entonces como lo iba a traer en maleta y todo eso, dije no vale la pena comprar algo que no vaya a servir, entonces me fui por cosas que me gustaran. Como saben, no todo es de mi talla porque las vendo en Instagram, también tengo mi página web, aquí se las voy a estar dejando. Y si les gusta algo, cualquier cosa, pueden enviarme un mensajito al WhatsApp, aquí se los voy a estar dejando también en pantalla, o en cualquiera de mis redes sociales, me encuentras como Zulma Ibet o Zulma Closet MX, a cualquiera de ellas. Y el primero que les voy a enseñar es este vestido en color azul marino, es de encaje, está muy bonito, voy a acercar un poquito más para que lo aprecien, se ve precioso, de atrás se ve así. Este es talla 4 y es de la marca The Limit, este costó 20 pesos. Trae forro, es de muy buena calidad. Como saben, la que tiene la ropa de segunda mano es que en su mayoría son de marcas muy buenas, hasta incluso de diseñador se han encontrado, he encontrado también. Entonces son prendas que te van a durar bastante tiempo. Y pues este no creo que me quede, pero si sí, pues ya lo estarán viendo, y si no, pues vamos con la siguiente prenda. Por acá tenemos otro vestidito en el tercer, cuarto puesto, aquí os estoy dejando la imagen. En este puesto encontré bastantes vestidos y vi que mucha gente va y se surte ahí, y ahí están en 20 pesos todos los vestidos. Y yo llegué un poquito tarde porque pasé a desayunar, como vieron, entonces ya llegamos a ese puesto como 9:30 y ya se había acabado bastantes cosas. Dice que hasta hacen fila para llegar a las meras 7 porque trae ropa de muy buena calidad, entonces para que tomen nota si eres de Tijuana. Y este vestido me gustó mucho, los colores, muy de verano, muy naranja, incluso para otoño siento que quedaría bien si tu lugar es caluroso, porque recordemos que no para todos el otoño e invierno hace frío, en algunas partes siempre hace calor, entonces este tipo de colores van perfecto, te pones unas botitas vaqueras y ya. Este es talla S y es marca Mimishika, la verdad no lo ubico, pero pues está muy bonito, se me hizo lindo, de atrás se ve así. Y pues este también costó 20 pesos. Ahora vamos con este vestidito de líneas. También me encantó, me gustó la forma que tiene. Este es un poquito más grueso, de atrás se ve así. Este tiene tablones y este, ¿qué talla es? Este es talla M y es de esta marca. Y pues vamos con la siguiente, este también costó 20 pesos. Y este es el último vestidito que les voy a enseñar, porque también compré blusas y una faldita que ahorita van a ver. Este verde me encanta el color, es un verde esmeralda. Este es un poquito más grande, este es de la marca Jessica Simpson y es talla 8.
Y me gusta, también tiene algunos tabloncitos. Por acá se ve así. Y de atrás se ve de esta forma. Me encanta, es de muy buena calidad. Y pues, como les digo, aquí ya depende del clima que tú tengas, pero es algo que se puede usar todo el año. Ahora vamos con partes de arriba y iniciamos con este blazer en color morado. El color me encanta, me gusta mucho. No es un color que yo utilice mucho, pero me gustó el detalle que tiene de los botones, muy vintage. Está precioso, es talla 16, viene siendo como XL, porque sabemos que la XL viene siendo la talla 10. Pero la talla 16 no se me hace tan grande, no viene tan grande, entonces yo considero que es como XL y está muy bonito. Este salió en 15 pesos. Ahora sí, empezamos con algunas blusas. Esta es una camisa, está muy bonita, es talla S, es de la marca 212 Collection. Y me gustó los colores, no suelo utilizar yo mucho estampado, pero yo sé que a algunas de ustedes les gusta. Y la calidad es buenísima, entonces dije me la tengo que traer, se siente gruesa. Me gustan los colores, es al lila o azul, no distingo bien, porque luego en la cámara se ve un poquito diferente. Tiene negro y verde, está preciosa también. Y esta costó 20 pesos. Cuando vi esta blusa dije me la tengo que llevar, el color es hermoso, es como un color bugambilia. Me gustan los botones, también son como muy vintage, en color dorado. Esta creo que no trae talla, yo le calculo que es una talla M, de atrás se ve así, es fresca, me gusta, me la imagino así fajada con algún pantalón de mezclilla o un pantalón de vestir así en color beige, siento que le daría un buen toque al outfit. Y esta costó 10 pesos. Para mostrarles esta blusa bajé un poco la luz, espero que se aprecie muy bien. Esta es la blanca que vieron dentro del recorrido. Esta costó 20 pesos, está muy bonita. Tiene aquí algunas aberturas. Esta es talla chica, pero yo considero que le queda incluso una talla M, es preciosa. Y esta costó 20 pesos. Por acá tenemos otra blusita, esta ya no alcancé gancho. Es en color blanco con verde. Es de estas fresquitas de tirantes y queda suelta, tiene algunos solanes. Este es talla L y es Mochimo o Bochimo, no le entiendo bien a la marca. Pero está muy bonita también y esta costó creo que 15 pesos. Cuando vi esta falda dije me la tengo que traer, me encanta el estampado que tiene, ahorita se los voy a acercar. Esta es marca Love, que es una de mis marcas favoritas en ropa de vestir. Esta es talla 8 y me gustó muchísimo. Dejé bajo la luz para enseñarles el estampado. Ahí se puede apreciar muy bien, me encanta. Siento que puede quedar muy otoñal con algún suéter arriba, unas botas altas, se miraría muy bonita. Por acá tenemos otra blusita, también es suelta. Y esta me hace un poquito curiosa porque tiene bolsas aquí a los lados de la blusa. Esta es muy fresquita, esta es Banana Republic, es talla S y esta costó 15 pesos. Creo que en esta ocasión compré mucho azul, pero como saben ahorita todo lo color azul marinero está muy en tendencia. Y esta la vi, me encantó también. Esta es como una blusa un poco más común, pero las mangas las tiene muy bonitas. Miren, así como que holanes. Esta es marca Old Navy y es talla L, pero yo creo que incluso le quedaría una talla XL porque viene muy oversize y se ve muy, muy padre. ¿Qué piensan ustedes? Y la última prenda que les voy a enseñar el día de hoy es esta blusa roja, que está muy bonita también. Me encantan los holanes que tienen esta parte. Esta es talla chica y me gusta también la manga que tiene. Y todo eso, el color es precioso, no tiene ningún detalle. Tiene creo que todos sus botones, porque luego a veces les faltan botones o así. Creo que esta está completa y esta costó 10 pesos. Y estas fueron mis compras y las dos sillas que les mostramos, que costaron 150 cada una, tenían una calidad excelente. Porque unos días antes habíamos cruzado San Diego y en Walmart me parece que estaban en $10. Sillas nuevas,
pero la tela es muy delgadita y son muy frágiles. Estas no, estas se sentían de excelente calidad, se sentían muy resistentes, así que dijimos 150 pesos, cada una es una super ganga, porque nuevas, pues me imagino que han de costar entre unos 600, 700 pesos, entonces es súper buen precio. Y pues esas ya se encuentran en Nayarit, así que no se las puedo mostrar en este momento, pero espero que hayan disfrutado este video, que les haya servido. Aquí les voy a dejar nuevamente la dirección del tianguis, de igual forma en la descripción siempre les dejo cualquier información adicional a lo que mencionamos aquí. Cualquier comentario que quieras dejarme es bien agradecido, ya saben que siempre contesto cada uno de ellos. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita y también sígueme en mis redes sociales. Allá les doy una extensión del que les muestro por aquí. Les muestro outfits, hago muchos videitos, recorridos y todo eso. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.